Creo que cuando te ven la cámara, no les queda más que verte feo. ¿Y si se oyó? A todo dar, para el tráfico. Como siempre se los digo, hay que disfrutar lo que uno tiene. Solamente así puede ser feliz. Casi se la echan. No mames, este carnal anda con su bebé. Míralo. Hijo de la. No, pues sí está medio complicado, ¿no? Que anda así con su bebé. Mira.
pasó. Ya le están madreando. Se van a dar en la madre. La verdad no sabemos el concepto, banda. Le quitó las llaves el del Mercedes al de la moto. Le quitó las llaves, banda. No sabemos quién tuvo la culpa. No estamos a favor de nadie, la verdad. Creo que le quitó las llaves de la 07, que está allá adelante. El señor se bajó, corrió, lo alcanzó. Hasta nosotros nos quedamos así como que, ah, se pasó muy chingón, ¿no? Pero, pues no, lo que quería era alcanzar al de la moto y le quitó la llave. Ahorita le va a dar con el casco el güey ese. Le están quitando la llave y el del Mercedes quiere que le pague. Pues también el don viene con su familia. Por eso no vengo a Tres Marías. Pues también a lo mejor el don se le cerró, güey. Porque le pegó atrás, o sea, se ve como que el don se le cierra. Porque el putazo lo trae de al lado, pero pues no sabemos, güey, no vimos. Ya ves que en esta ciudad todos quieren tener la razón. Pero sí le echó huevos el don, ¿eh? Solito le echó huevos y... El pedo es que viene con su familia, güey. No mames, ¿cómo si se le metió hasta adelante, güey? Yo hasta pensé que iban a pasar. Eso es lo que te encuentras en Tres Marías. Puras historias de terror. Según lo que pasó, que el del Mercedes, yo quiero suponer que tuvo un percance con los chavos de las motos.
los de las motos se fueron y el del Mercedes pues los alcanzó. Yo me imaginé que se había pasado así bien, bien chingón, se había saltado la fila este desmadre, pero no, se bajó el don y le quitó las llaves al güey de la 07. Acá no estamos a favor de nadie, banda, ¿eh? Ya saben. Yeah.